Bienvenidos a otro jueves dos, más. Eh, bueno, bueno, probando. Hola, hola, buenas tardes. Mucho gusto, Leticia. Mucho gusto, encantada. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues mira. ¿En qué inviertes tu tiempo? En ti. <laughs> <laughs> en hablar contigo de los mismos temas todo el día. Oiga, no queremos hablar de una de las cosas que más diferente hacemos. No, porque creo que hay muchas cosas, incluida la música, los amigos, actividades, gustos, lectura. No, esto y los gustos en hombres. Esto y los gustos en hombres Mujer son las cosas. Nunca nos ha gustado el mismo. Nada. Démosle gracias al Señor. Eh, bueno, el punto es que tenemos. Y esta es la razón por la que ya hemos decidido, por nuestra santa y propia paz, dormir en cuartos separados cuando viajamos. Siempre. Uh -huh porque antes compartíamos incluso cuarto cuando teníamos viajes de trabajo o de placer o de lo que sea. Y es porque tenemos mañanas muy, mañanas y hábitos mañaneros muy... Distintos. Y nocturnos también. Y nocturnos, sí. Pero más mañaneros, creo que es donde más nos peleábamos. No sé, a ti se te ocurrió la idea de despertando nuestro otro podcast, quienes no lo conocen, son cinco minutos a la hora de le levantarte y como que no va con tu vibe porque tú bueno, te despiertas más tarde y, escuchas. y lo escucho a ah, más tarde. Sí lo escucho siempre. Ok. Creo que a diferencia tuya, yo, bueno, cuenta tú primero tus mm. hábitos mañaneros okay. y tu forma mis de hábitos hacerlo. mañaneros empiezan, me gusta despertarme idealmente 5:30. Uh -huh. No sé, esa si es mi hora favorita. Con alarma. Con alarma. Casi siempre le gano a mi alarma, pero con alarma. Uh -huh. Este, después tengo ya como varios años haciendo free journaling, que es escribir eh, páginas y luego nunca leerlas. Entonces normalmente hago eso. Sobre que Lo primero que se ¿Lo te lo primero que se te venga a la mente. Okay. Este, no me puedo acordar de la autora, pero es Julia in the artist way. Por aquí les no van no a poner. Julia No, no sí, Julia Moore. No me acuerdo. Sí, Julia Cameron. X. Es hacer journaling, escribo. Eh, no sé, escribo poemas, escribo lo que se me viene a la mente, escribo que me preocupa, eh, luego pongo el café y leo las noticias intensamente por 30 minutos sobre todo el mundo, es la parte que más me gusta de la mañana, entonces a ti te angustian las noticias, a mí me encanta saber qué está pasando, eh, y después leo en el sillón o cuido a mis plantas o recojo como que todo como para ir de las siete y media ya ser un ser consciente del tiempo y del mundo y después eh, antes corrí en las mañanas pero ahora prefiero hacerlo en las tardes cuando corro eh, porque antes no sentía que podía cerrar mi día seguía como muy muy mm. de qué pensando y pendientes y eso me ha ayudado luego desayuno y normalmente como a las nueve y media ya estoy sentada para trabajar tú <laughs> Bueno, en lo que Ashley hace toda esta serie infinita de actividades. ¿Tú qué haces, mi reina? La señorita Leti está en un mundo alterno, feliz. volando feliz en algún sueño profundo. Eh, yo he intentado muchas cosas, porque la verdad es que en los últimos 10 años he vivido en diferentes ciudades, he trabajado en diferentes cosas y siempre he tenido como horarios distintos. Hubo un tiempo que era maratonista, aunque usted no lo crea. Entonces durante nunca cuatro, entendí esa fase tuya, no, pero estoy orgullosa de ti. Me gustaba y durante como cuatro meses me despertaba igual que tú, cinco y media o seis de la mañana. Pero no me imagino el genio que tenías. Estabas triste, estaba triste en esa no, época. Mi chiquita. Sí, pero he tenido que hacer las paces con la idea de que yo no soy una persona mm -hmm. mañanera. Y sobre todo no es que no sea una persona mañanera, es que la mejor decisión que puedo tomar para mi humor, mi cuerpo, mi creatividad, mi productividad, todo, es darme mayor descanso. Mm. Mientras yo más duerma. Si tú te reseteas muchísimo con más, eso. Más funciono en todos los aspectos de mi vida. Entonces, pongo mi alarma 20 minutos antes de la hora que me tenga que despertar y hago dos o tres <laughs> esnuces, que me encanta, así saber que lo puedo apagar y otra vez me quedan cinco minutos. Eh, cuando ya por fin suena, escucho Despertando Podcast, que es este otro podcast que les platico, Ash, que tenemos, que son solo como entre 5 y 7 minutos por la mañana con mensajes para tener un día consciente. Y cada día trabajo algo mm. con Despertando. Por ejemplo, hay días que trabajo el amor propio, hay días que trabajo el agradecimiento, hay días que trabajo... Eh, el desapego como que me gusta cada día trabajar una trabajar algo y no me toma más de cinco minutos y también ¿Y tú eres más constante que yo en tus cosas de meditación en sí. tus rituales de como eso. que eso me ha ayudado muchísimo este inmediatamente me hago de desayunar porque también si no arranco con comida mi día no hay energía y me convierto en un alter ego que nunca quieren conocer. Nada o sea, más les voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito nos tocó trabajar en domingo. <laughs> entonces, vergüenza. el primer mensaje que le, de Leti que recibo es a la 1.30 de la mañana, entonces quiere decir que se acostó tarde y me dice, ¿a qué horas pasas por mí? Y le digo, güey, paso por ti a las 9, vamos por un café y tenemos que estar a las 10 en donde estamos. A las nueve me contesta, ok, ahí ya vamos mal. Siempre es de que buenos días, no sé qué. Ya vamos mal. La recojo y de qué. ¿Qué? ¿Y de, en dónde es? ¿A qué horas es? No sé qué. Con una jeta que llegó. <risa> <risa> nos platicaban, se puso el lente oscuro. <laughs> Ignoré a la vida. Ignoré a la vida. Me dejó. Yo me la vivía haciendo small talk y Leti enojadísima. Nos subimos al escenario y eres buena para fingir. Fingió la, la hora 40 de conferencia y después <laughs> llegamos a comer. Después de que se come, su taco gobernador voltea y me dice: Bueno, ya, perdón, no me gusta trabajar en domingo. Y yo: No, no, es que no te guste trabajar en domingo, es que no comiste y eres insoportable. Sí. No comida. No descansé más de cinco horas y no, no desayuné. Entonces, Pánico. esas dos combinaciones. Letales. <laughs> fueron letales para mí, pero creo que esa es una. Y. Y ya, entonces arrancamos las dos muy bien, pero me, se me hace increíble. Por favor, cuéntenos ustedes qué tipo de personas son. Pero para mí al revés, si no duermo mis horas, si no me despierto súper descansada y sin nada de actividades mm. previas en la mañana, más que lista para arrancar mi día, que yo sí hago ejercicio en las mañanas a diferencia tuya, porque en las tardes ya siempre me da flojera. Eh, esa es mi forma ¿Y de existir. ¿Tomas siesta o no? No, no sé tomar no, yo siesta. Yo sí tomo siesta. Tú siempre. sí tomas siesta, pero. Oh. Si te despiertas a las 5 de la mañana, evidentemente tienes que. Pero aunque que tomar me siesta. despierta a las 10 de la, no, de la mañana, o sea, como que la siesta se me hace un buen momento como para el break y luego continuar. Pero, pero... no tomas siestas en el día a día. O sea, tomas buenas siestas, pero es como cuando Nos... llegamos de, de trabajo. O de... sea, si estoy en mi casa y como, siempre me tomo una siestita en unos 20 minutitos. Ah, wow. Pero si estoy en la tuya, no, porque hay más gente, pero normalmente en mi casa sí me la tomo. Una siesta de 20 te, te vería tres días después. No, no, no me funciona. <laughs> ¿Qué pasa cuando te vas, eh, cuando viajas, porque viajamos mucho, qué pasa con tus mañanas y como tus rutinas? ¿Puedes y logras seguirlas haciendo no. o eres un desmadre? Soy un desastre. ¿No duermes? No. No es que no duerma, es que no sé cómo, ten... no, no soy como tú, de que me te... despierto y tengo que hacer estas horas. Entonces, cambio todo el tiempo. Por eso a mí me hace mucho bien estar en casa para mm. no alterar mi, mi rutina, porque no sé irme a, a, por ejemplo, si nos vamos a Ciudad de México a trabajar, tenemos diferente uso horario que el que tenemos acá. Ya se me hizo tarde, ya se me... Mm. No tengo esta como constancia que sí tengo cuando estoy en un lugar específico. Y creo que me llegan. Si sí viajas con tu rutina mañanera Siempre, a donde vayas. Sí. ¿sí? Pero sabes por qué como que mucha gente me pregunta y creo que es importante también identificar qué tipo de persona eres y no ponerle tanta presión porque siento que en los últimos años ha habido de que mil presión por ser, hacer todo antes de las nueve de la mañana y es como no a las nueve. Peme, yo soy inservible, inservible. Y hay gente que a esa hora empieza su día. A esa hora triunfa. Exacto, y hacen todo lo creativo. Por eso creo que es importante, lo que sea que eres, ponerte tus rutinas ahí y conocerte. A mí, por ejemplo, si me pones, tú, tú ya me conoces y Pau, nuestra socia, ya me conoce. Si a mí me pones una junta creativa a las 9 de la mañana, mi creatividad es nula. Voy a estar presente en la junta con los ojos... Mientras torcidos, mientras trato de estar presente. Pero si tú me pones a la una de la tarde, esa es mi hora en la que yo triunfo, o cuando me salgo a caminar, o en la regadera. O sea, como que ya entiendo muy bien cuándo me llega la creatividad, cuándo se me ocurren las mejores ideas, cuándo soy más eficiente. A veces me tengo que adaptar. Hay un equipo entero que trabaja con nosotras y tampoco todo puede ser a mi voluntad, pero yo ya me conozco y siento que ahí está el poder, como en conocerte. Y. A diferencia tuya, tú, por ejemplo, no eres tanto de meditación diaria, yo sí. Y lo que me ha ayudado muchísimo, yo quería empezar sola. Como que dije, claro que puedo enfocarme y claro que puedo meditar y claro que puedo hacerlo sola. Y después me di cuenta que no, que tenía mil intentos y nada me salía. Y lo dije, bueno, si Despertando Podcast me ayudó a por lo menos ya tener estos cinco minutos de meditación diaria, lanzó Despertando Podcast un curso de 28 días. Que lo hicimos las dos. ¿no? Que lo hicimos las dos. Y eso me ayudó a integrar la meditación, porque todos los días te va guiando una meditación. Hay todo tipo de meditaciones muy fáciles. ¿Son para principiantes. Para principiantes, no es nada como eh, una respiración holotrópica de 37 <laughs> segundos y luego sostiene. Sí, la... es básico, es básico para. Todes. Es básico, pero tiene un chorro también como de cosas de amor propio, para centrarte en tu cuerpo, para aprender a respirar de forma fácil y eso me ayudó como a arrancar mi rutina con la que ya he continuado mm. varios meses, que no sé si podría haberlo hecho sola, como que eso también se los vamos a dejar aquí por si les interesa Hay o por si como un, nosotras un tienen un código de descuento aquí en el caption. Ah, perfecto, pues sirve que les compartimos un código de descuento, pero creo que creo que es muy importante por lo menos al principio que vas a arrancar con cualquier hábito, hacerlo de la mano de algo, alguien o alguna herramienta que sí te ayude como a poder sí. poder lograrlo y poder pararte después sola o solo. Y o solo. creo que mi último tip es cuando encuentres esa cosa que te funciona, si es la meditación, si son los rituales, si es este reto, o sea, lo que sea, trata de entender por qué te está sirviendo y creo que integrarlo no importa en dónde estés o por qué estás pasando, que esa sea tu pequeña ancla a la hora que sea del día, que te sirva, que sea solo para ti. De acuerdísimo. Cuéntenos, nos interesa también conocer sus mañanas. Hay muchísimos libros, ideas, corrientes, rutinas, clubs, mañaneros de todo. <laughs> eh, pero creo que al final, y lo repito, el poder está en conocer lo que te funciona a ti, a tu cuerpo probar distintas cosas porque si no, ¿cómo vas a saber? Y entonces, con base a eso que tú eres, organizarte y hacer como lo que más te funcione. Exacto. Nos vemos el próximo jueves. Les amamos. Bye.